¿Quién es el Dimetrodón? El Dimetrodón dientes de doble medida, es un género extinto de sinápsidos pelicosaurios. Eran superdepredadores en su tiempo y prosperaron durante el período pérmico de la era paleozoica, hace entre 280 y 260 millones de años atrás. Fueron descubiertos al occidente de Euramérica Ecuatorial, en los actuales estados estadounidenses de Oklahoma y Texas. En el ámbito popular, con frecuencia se hace referencia al Dimetrodón como a un dinosaurio, pero dista mucho de pertenecer a este grupo, puesto que desapareció 60 millones de años antes de que el primer dinosaurio evolucionara. Incluso se encuentra más emparentado con los mamíferos que con cualquiera de los reptiles existentes y los dinosaurios. Sin embargo, para los académicos este concepto es familiar desde la segunda mitad del siglo XIX, tras la publicación de Cope en 1878. La clase sinápsida a la cual pertenece el género, también incluye a todos los mamíferos vivientes y extintos. La clase apareció más de 80 millones de años antes que el primer mamífero evolucionara, y durante este tiempo evolucionaron especies con variadas formas y tamaños, siendo una de estas la que dio, finalmente, origen a los mamíferos modernos. Era uno de los animales más grandes de su tiempo. Los adultos tenían una longitud de 3 metros, o más, y probablemente pesaba 150 kilogramos, dependiendo de la especie. Su tamaño y morfología era similar a un alligator moderno, exceptuando el hecho de que se trataba de un animal exclusivamente terrestre. El Dimetrodón fue el depredador dominante de su ambiente por más de 25 millones de años, tiempo durante el cual evolucionó en cerca de una docena de especies, haciendo cada vez más grande, con el paso del tiempo, siendo reemplazados por el auge de los terápsidos, eutitanosúquidos, y dinocéfalos, durante el Luciniano. ¿Cuándo lo descubrieron? La mayoría de los fósiles del Dimetrodón fueron hallados en el suroeste de Estados Unidos, en especial de unos depósitos llamados lechos rojos, de Texas y Oklahoma, y se creía que la distribución del género se restringía a América del Norte. Sin embargo, recientemente se describió una especie nueva hallada en Alemania, lo cual no es de extrañar dado que a principios del Pérmico, América del Norte y Europa hacían parte del supercontinente Euramérica. El nombre del género se utilizó por primera vez en 1978, y desde entonces se han descrito una veintena de especies, de las cuales una docena se consideran válidas. ¿Qué comía? Como indica su nombre, el Dimetrodón tenía dos tipos de dientes. Era un feroz depredador, que usaba dos pares de afilados caninos puntiagudos para desgarrar la piel de sus víctimas. Con las mandíbulas cerradas, el Dimetrodón parecía estar sonriendo, pero cuando abría y mostraba su ancha boca, su aspecto no era en absoluto amistoso. Sus mandíbulas eran tan grandes que probablemente podía devorar animales de su mismo tamaño. Su alimentación se basaba en peces, y otros tetrápodos, como reptiles y anfibios, y probablemente era un superpredador de su época. El Dimetrodón fue el depredador dominante de su ambiente por más de 25 millones de años, tiempo durante el cual se diversificó en alrededor de una docena de especies, que aumentaron su tamaño con el paso del tiempo. La mayoría de las especies tenían una longitud que oscilaba entre 1,7 y 3,2 metros, y un peso estimado que variaba entre 28 y 250 kilogramos. ¿Qué hace especial al Dimetrodón? Seguramente la vela no funcionaba como tal, es decir, no ayudaba al Dimetrodón a moverse más rápido por el agua. El Dimetrodón pudo haber usado esta cresta como órgano de seducción en la época de celo, pero los esqueletos hallados demuestran que hembras y machos tenían la misma cresta. También es posible que se tratara de un arma intimidatoria. Pero la idea más aceptada y la más probable es que esta cresta tuviera una función termorreguladora. Es posible que si la ponía de cara al sol se calentara, y si la ponía de cara al viento se enfriaba. Mediante este sistema de termorregulación, el Dimetrodón podía activarse con mayor rapidez por las mañanas que sus rivales, lo que le daba una ventaja a la hora de cazar. Y le permitía vivir en zonas más frías.
Algo que se sabe es que las espinas de la vela del dimetrodón eran dañadas de forma bastante común, acabando rotas o con agujeros en la vela de piel. Esto se teoriza que ocurría más comúnmente como resultado de peleas entre individuos de la misma especie con motivos de territorio o apareamiento. Esto se sabe debido a que muchos fósiles del dimetrodón cuentan con marcas en su espina dorsal que muestran que esos huesos alguna vez fueron fracturados, y luego se curaron. Algo que se notó es que cuanto más hacia la punta de las espinas se mirara, menos común eran las marcas de regeneración de huesos, y más se encontraban partes de hueso faltantes y rotas completamente. Esto sugiere que la vela del dimetrodón no llegaba hasta la punta de las espinas dorsales y que por esto mismo las puntas sobresalían, y no se curaban con la misma facilidad que la parte de la espina que se encontraba dentro del tejido de la vela. Esto ha llevado a algunos a pensar que la vela del dimetrodón solo llegaba a la mitad de las espinas, pero nada más lejos de la realidad. Lo más probable es que solo la punta de la espina sobresaliese de la vela. A continuación, te dejaré la siguiente pregunta. ¿Para qué crees que le servía la vela al dimetrodón? Las mejores respuestas saldrán en el próximo vídeo. Aquí las mejores respuestas del vídeo anterior. Para finalizar, no te olvides de activar la campanita y dejar tu dislike ahí, así me ayudas a seguir creando más contenido. Sin más, nos estamos viendo en un próximo vídeo.